Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hoy nos acompaña el arquitecto Gustavo Gónic para charlar sobre arquitectura sustentable. A priori me atrevo a decir que es una tendencia y un enfoque que requiere un modelo mental adaptativo. Gustavo nos dirá si es así o cómo es. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal, Juan Carlos? Bien, bien. Te escuché decir que es redundante decir arquitectura sustentable. ¿Por qué? Bueno, básicamente hay muchos arquitectos, entre los que me incluyo, que decimos que la arquitectura para ser buena tiene que ser sustentable. Lleva implícito ser sustentable. En otras épocas no se discutía esto, porque la arquitectura era sustentable. En un momento de la historia esto se interrumpió, pero ahora estamos volviendo con la idea de la importancia que tiene la arquitectura sustentable. ¿Y por qué se interrumpió? ¿Qué es lo que varió? ¿Qué es lo que cambió para que se generara esta ruptura? Bueno, existía lo que se llama la arquitectura tradicional, aquella que se fue adaptando a los medios, a la geografía de los lugares, al clima de los lugares. Y a través de mucho tiempo se fue adaptando a esas geografías. En algún momento los arquitectos nos olvidamos del respeto hacia esas arquitecturas, haciendo cosas que realmente se oponían al clima, a la geografía. Y hoy tenemos consecuencias de eso. Pero por suerte desde los años 90 que se empezó a hablar de todo lo que es sostenible, empezamos a tomar conciencia de esta importancia y volvemos a hablar de arquitectura sustentable. A propósito de tu expresión, te propongo que recordemos el concepto de desarrollo sostenible. Nos acompañamos de una placa. Perfecto. El desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Hablar de arquitectura sustentable significa pensar en ahorro energético y en reducción del impacto ambiental. Bueno, sí, empezamos por eso, pero la arquitectura sustentable tiene muchas más aristas. Te pongo como ejemplo la necesidad de tener dentro de los edificios un clima adecuado, lo que podemos llamar confort. Confort significa buenas visuales al exterior, significa aire puro, significa aislación térmica, aislación acústica. Los arquitectos diseñamos a veces pensando en el silencio, que es muy importante. No hay que olvidarse que la Organización Mundial de la Salud habla justamente de los problemas que transmiten los edificios, ¿no? El edificio enfermo, el edificio cerrado, que transmite enfermedades a sus usuarios. Hay una cosa que es bastante interesante, esto empezaron a verlo los dueños de los casinos en los años 80, cuando veían que la gente, que en esa época se podía fumar en los interiores... Un buen momento era este. Claro. Para los fumadores. Por supuesto, podían jugar. Pero el enrarecimiento del aire hacía que esta gente no quisiera estar allí y se iba. Entonces se dieron cuenta, año 80, que había que purificar el aire para que la gente se quedara y siguiera jugando. Entonces, este aspecto también es importante para la arquitectura. Utilizaste una expresión que me gustaría profundizar. Dijiste, los arquitectos pensamos en el silencio. Sí. ¿Qué significa eso? Bueno, muchas veces esto tiene que ver con el confort interior, ¿no? La aislación,
todo eso redunda en un buen confort interior. Es más allá que una reducción de ruidos. Por supuesto, sí, sí, está bien lo que decís. El silencio tiene, digamos, es parte del confort en un interior. Sí. Existen mitos sobre los modos de construcción y sus respectivos costos. Sí. ¿Construir de manera sustentable es más oneroso o más económico? Bueno, te tendría que aclarar lo siguiente. Cuando uno hace un diseño teniendo en cuenta las características sustentables desde un inicio en el propio proyecto, esto no tendría que ser más caro. Simplemente porque uno adopta cosas del diseño que llamamos pasivo, por ejemplo, el uso de la vegetación, los parasoles, la galería, los toldos, que nos dan características sustentables sin incrementar los costos. Cuando tenemos que incorporarlos en etapas posteriores al diseño, que se traduce en una mayor tecnología, ahí sí tenemos valores superiores. Hablamos de un 10%, pero la buena noticia es que eso se debería amortizar rápidamente. ¿El desarrollo sustentable incorpora aspectos medioambientales, económicos y sociales? ¿Cómo se manifiestan esos aspectos en la arquitectura y especialmente en el diseño destinado a vivienda social? Bueno, la primera parte de tu pregunta. Para analizar los costos de un edificio, en la actualidad ya no tenemos, como antes, cuánto cuesta y cuánto lo vendo. La idea es hacer un análisis del costo de vida, a través del ciclo de vida del edificio. Desde que se construye hasta que ese edificio se demuele. Hablamos de 70 años. Sí, claro. La cuestión es que en cada etapa, por ejemplo, en el proyecto, podemos incorporar elementos sustentables. Incluso, ¿de dónde vienen los materiales? ¿Son reciclados? ¿Son reciclables? En una segunda etapa hablamos de la construcción. ¿Qué gasto energético tenemos ahí? ¿Qué impacto ambiental? La tercera etapa hablamos de lo que podría ser el uso del edificio, que ahora lo llamamos la operación. Usamos la palabra operación porque incluiría mantenimiento, buen uso del edificio. O sea, no solo el uso, sino el buen uso y el mantenimiento. O sea que pensar en sustentabilidad implica también incorporar el concepto de mantenimiento. Perfecto, es así, tal cual. Vos pensás que vos vas a comprar un auto y te entregan un manual de mantenimiento. Vas a tu casa, por la que por ahí vivís 30 años, y no sabés que la tenés que pintar cada tanto, porque la pintura es protección y no solo estética. Tenés que pensar que hay que mirar los filtros de los aires acondicionados. Todo eso es mantenimiento y que muy pocos lo hacen, yo tampoco. Entonces, esa etapa de mantenimiento se hace imprescindible. Y por último, la última etapa que vos decís, 65 o 70 años, ¿qué hacemos con ese edificio? ¿Lo vamos a demoler o lo vamos a reciclar para una nueva vida? Si lo reciclo, ya es un acto de sustentabilidad. Simplemente, ¿por qué? Y porque no lo vamos a voltear, ahorramos metros cuadrados y dejamos de hacer un impacto ambiental que toda demolición tiene. Existen empresas dedicadas a la certificación de sustentabilidad y el mercado ofrece oficinas calificadas como AAA. ¿Qué características tienen y cómo se relacionan en cada caso con la sustentabilidad? Bueno, estas empresas surgen en los años 90 en distintos lugares del mundo. Hay distintas, por ejemplo, la que más prestigio tiene es LEED, líder en eficiencia energética y diseño, que es norteamericana y que tiene presencia en la Argentina. Pero hay otras, Passive House, BREEAM, que son Passive House alemana, BREEAM inglesa. Son empresas que se dedican justamente a la idea de contar y evaluar sustentabilidad. De modo tal que, a partir de determinadas características, dan puntos y otorgan certificación. Ellos trabajan con dos objetivos. El primero es justamente favorecer la construcción de edificios sustentables. Pero lo más importante, que trabajan socialmente para que la gente se dé cuenta de la importancia que tiene que los edificios sean sustentables. En la Argentina hay edificios, por ejemplo, a mí me llamó la atención cuando empecé a investigar este tema, que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía en Santiago del Estero es el primer edificio público con certificación LEED. Pero hay muchos otros edificios que ya tienen la certificación LEED.
En cuanto a la segunda parte que me preguntás, respecto a las AAA, ya no se usa tanto la certificación que conocíamos de oficinas A, B o C según sus características. Hoy ya internacionalmente hablamos de edificios AAA, que son los que comportan la energía, que tienen climas interiores buenos, y lo tercero, que hacen buena gestión del agua, de los residuos y del CO2. Esas tres características le brindan la AAA. En edificios para oficinas, esto cobra una relevancia importante para sobre todo empresas corporativas internacionales que vienen, por ejemplo, a Buenos Aires y no las encuentran. Entonces hay una demanda excesiva y en este momento hay escasez de ese tipo de... Porque ellos tienen una relación, necesitan que esos edificios sean AAA por una cuestión de mejoramiento de la marca. No era la segunda parte de la pregunta esa, te la voy a efectuar porque me interesa. Y lo voy a poner en términos chabacanos. Convendrás conmigo que cuando hablamos de sustentabilidad existe el mito de que es mucho más caro la construcción de ese tipo. Y por eso mi segunda parte iba a esto y te la recuerdo. ¿Cómo se manifestaba en el diseño de viviendas sociales? Ah, sí, tenés razón. Bueno, en viviendas sociales es muy importante esto, porque en muchos lugares se retoma la idea de la construcción tradicional. Por ejemplo, la construcción en bambú, en adobe, que los gobiernos están investigando para, a partir de esas construcciones tradicionales, se incorporen a vivienda masiva y vivienda de autoconstrucción, porque esas construcciones, esos sistemas constructivos, originalmente eran de autoconstrucción. Ahora se juntan en un vecindario 10 vecinos, construyen una casa, después construyen otra, con sistemas que los aprendieron de sus abuelos, de sus padres y de generación en generación. Tenías razón, gracias, las preguntas. Gustavo, la arquitectura sustentable, ¿puede agregar valor a un bien? Y en caso de que así sea, ¿cómo incorporan las técnicas de tasación esa dimensión del inmueble o del bien? Bueno, yo hoy, cuando vos me preguntaste hace un rato respecto al valor de un edificio, te debía haber dicho esto también. Porque cuando hablamos de intangibles, en general vos sabés que es difícil su valoración, en términos generales, en cualquier bien. En el término de la arquitectura sustentable, esto pasa porque tenemos que pensar cómo ese intangible, que es la arquitectura sustentable, puede mejorar en una marca. Al referir a la marca, estoy hablando de la marca de un arquitecto, de un desarrollador inmobiliario, de una inmobiliaria que asocia su nombre a arquitecturas sustentables. Eso es muy difícil de medir, pero hoy vemos, a través de lo que podríamos llamar negocios verdes, que existe esta predisposición de mucha gente de incorporar su marca a cuestiones de sustentabilidad. E incluso muchos edificios que construyen sus edificios corporativos lo venden como un edificio sustentable justamente para mostrarse amigables con el medio ambiente, lo que llamamos responsabilidad social de la empresa. Hay muchos casos ya en Buenos Aires, el edificio de la Coca-Cola acá en el barrio de Saavedra es un edificio que tiene características sustentables, tiene un par de años nomás, y se vende como tal, justamente para mostrar que la marca tiene preocupaciones medioambientales. Pero incluso, yo recién nombré al edificio de los ministerios en Santiago del Estero. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, el edificio donde está el jefe de la ciudad, en el barrio de Parque Patricios, lo construyó un arquitecto muy importante, un arquitecto muy identificado con lo ecológico, que vino a la Argentina a la inauguración del edificio, justamente porque la ciudad se quiere mostrar como una ciudad sustentable y una ciudad se quiere vender, y no lo digo como una crítica, es una característica que el gobierno quiere mostrar, que se preocupa por el medio ambiente, como muchas ciudades también que lo hacen, ¿no? La ley 13.059 de la provincia de Buenos Aires establece las condiciones de acondicionamiento térmico en la construcción de los edificios. ¿Se cumple? Bueno, lamentablemente no se cumple. Fíjate que es una ley del año 2003. Una más que no se cumple. Claro, una más. Es del 2003.
fue reglamentada por decreto en el 2010 y le otorga a los municipios la potestad de controlar las edificaciones nuevas que tienen que ser, más que sustentables, que tienen que cumplir determinados aislamientos térmicos. Para que tengas una idea, Juan Carlos, esta ley propone que los edificios tengan solamente 2 renovaciones por hora del aire interior. ¿Qué significa esto? En una casa tradicional, el aire interior se renueva entre 5 a 12 veces por hora. El famoso chiflete, sí, por el cual vos calefaccionás un interior y se escapa el calor. Eso pasa de 5 a 12 veces. La ley establece, por ejemplo, que eso se reduzca a 2 veces nada más. Y para que tengamos una idea, las certificaciones internacionales que recién hablábamos, por ejemplo, la certificación Passive House, habla de que el edificio debe ser como un termo. ¿Qué es un termo? Es un envase que cuida el calor o el frío. No es que produzca, lo cuida. Este es el concepto, que las casas sean un termo. Ellos proponen que esa renovación por hora será 0,6 contra las actuales de 5 a 12 veces. ¿Está bien? Es terrible, ¿no?, la diferencia. El asunto es que esta ley no se cumple, la 13.059, y es una lástima porque tenemos muchos insumos que nos sirven para eso. Incluso las empresas de ladrillos están fabricando un ladrillo específico para la ley, que con un solo ladrillo se puede hacer una pared doble, ¿no? Justamente me lleva a preguntarte si existen en nuestro país políticas que promuevan o estimulen la construcción sustentable. Bueno, justamente eso es lo que tratamos de transmitirles a nuestros estudiantes, ¿no? La idea de que existen leyes, existen insumos, nos falta apretar las cuestiones, las tasaciones. Y por eso insistimos tanto con este tema. Existen leyes desde el año 2007, hay un decreto que establece la prioridad en el uso energético, en el uso eficiente y razonable de la energía, 2007. El año pasado, 2018, se decretó una ley en la cual cada uno de los usuarios que tenga la posibilidad de tener, por ejemplo, paneles fotovoltaicos en su casa y producir energía, la pueden volcar al circuito vendiéndosela a las distribuidoras. Eso se hace a través de un contrato que no tiene ningún problema y se hace. Ya hay ejemplos. En Avellaneda hace poco ya hubo un usuario que lo hizo. Y eso hay muchos profesionales que no lo saben, que no lo manejan, y menos el público masivo. El usuario. Pero lo que más me, el usuario, exactamente. Pero lo que más me interesa es decirte que existen ordenanzas municipales en muchos municipios que ya están hablando de la cuestión sustentable. En la ciudad de Buenos Aires, si vos podés en tu casa una terraza verde, podés descontar hasta un 20% de la ABL. O sea que hay como estímulos. En Rosario lo mismo. Terrazas verdes. Terrazas verdes. ¿Medianeras verdes? Bueno, ahora te contesto. Quiero terminar de contestarte. A ver, dale. Por una que me interesa especialmente, un reglamento que existe. ¿No sabes por qué te lo pregunté? Porque sí, estoy construyendo con medianeras verdes. Ah. Y dije, si me puedo ahorrar de pagar un 20%, bienvenido sea. Por supuesto. No, es para terrazas verdes, en la ciudad de Buenos Aires. En Neuquén hay una ley desde hace 2 años que te permite, si vos haces un proyecto sustentable, con determinadas características que ellos te dicen, entre ellos el terraza verde y una cierta aislación térmica, te permite que vos pagues solo el 50% de los derechos municipales. Y después, en la vida útil del edificio, bajas un 10% de los impuestos municipales. Vos me preguntaste si hay leyes. Hay leyes y hay estímulos para que la gente justamente haga esta cuestión de la arquitectura sustentable. ¿Y en el mundo? Bueno, también, más que nosotros, yo me he dedicado un poco a estudiar la cuestión de la Unión Europea, porque de alguna forma van un poco adelante que nosotros. Y, por ejemplo, desde el año 2013, en la Unión Europea, cada vez que se vende una casa, tiene que mostrar el certificado de lo que gasta esa casa. Vos no podés vender una casa sin decir lo que gasta mensualmente de gasto energético, o sea, electricidad o sea, gas. En el año 2020, el año que viene, la Unión Europea exige que el balance térmico, es decir, entre lo que se produce de calefacción o refrigeración y lo que el edificio pierde,
otra vez por los chifletes, por las aislaciones mal hechas, etcétera, sea casi nulo. Eso va a ser una exigencia. Y en el 2020 hay 40 bancos que ya están trabajando en el otorgamiento de créditos blandos para todo lo que es arquitectura sustentable. Un avance enorme para dar apoyo a este tipo de arquitecturas. Ya que mencionaste a la Unión Europea, digo que en España hoy por hoy se habla de la hipoteca energética. ¿Los países que integran la Unión Europea tienen mayor conciencia ambiental que los países latinoamericanos? Sí, desde ya que sí. La conciencia también va por el lado del bolsillo. Vos nombraste muy bien a la hipoteca energética de los españoles. Ellos quedaron muy sensibilizados en el año 2008 con la famosa burbuja inmobiliaria, porque la mayoría de la gente en España compra sus propiedades a través de créditos bancarios a 30 años y quedan obsesionados 30 años con la hipoteca bancaria, El gasto energético se ha transformado también en una obsesión y por eso ellos hablan ahora de la hipoteca bancaria, energética. Y es cierto, en nuestro país nos ha pasado que después de años de subsidios en la energía, de golpe tenemos que pagarla. Entonces la gente se encuentra con un gasto energético que no tenía en cuenta y capaz que ese gasto es tan importante como el gasto que podría tener en un crédito bancario. En los demás países sí, y a mí me llama. Hicimos un trabajo bastante interesante de investigación donde estudiamos mucho los avisos clasificados. Y en muchos países, como Holanda, por ejemplo, cuando ofrecen las características de las viviendas, dicen el gasto energético que tienen, donde evidentemente muestran, tanto de la oferta como de la demanda, una idea de conciencia ambiental. Pregunta también se vinculaba a los países latinoamericanos. Sabemos qué pasa en la Argentina, qué pasa en el resto del contexto de Latinoamérica. Bueno, se está trabajando en todos lados respecto a esto, en Colombia, en Chile, en Uruguay, donde hay ahora una flota de micros eléctricos. Se está trabajando absolutamente en todos lados y me llama la atención el caso de Colombia, donde, por ejemplo, se está volviendo a pensar en las arquitecturas tradicionales. Ellos tienen por lo menos dos tipos de bambú que se usaron históricamente para la construcción. Y ahora están dándose cuenta que ese bambú es bastante codiciado desde los países europeos y lo están exportando, porque es un material de construcción que se usó para sí desde siempre y que hoy puede ayudar a resolver el problema habitacional que tenemos todos los países latinoamericanos. En el caso de Chile, me interesa nombrar a un arquitecto, Alejandro Aravena, que es premio Pritzker. El premio Pritzker es como un premio Nobel de los arquitectos. Él, para evitar la construcción desordenada de las viviendas de interés social, inventó la media vivienda buena, porque él veía que las viviendas de interés social tenían pocos metros y no podían crecer. El poder crecer también es una actitud sustentable, porque vos le estás indicando cómo crecer. Él, por eso, plantea la media vivienda buena, que es la mitad de una vivienda que en el tiempo va a crecer, permitiéndole al propietario, a partir de un plano, cómo crecer y evitar que se hagan edificios que no tengan respeto por la sustentabilidad. ¿Sería efectivo proponer un etiquetado energético semejante al que es obligatorio para los electrodomésticos? Bueno, de hecho existe, en Europa existe esto, y en la Argentina existe, como decís vos, para los electrodomésticos. Hace como 20 años que existe esto para los electrodomésticos en nuestro país. En este momento el INTI está trabajando en temas del tipo. Incluso a partir del año 2017 hay pruebas pilotos en Rosario, en Bariloche, justamente con ese fin de crear un etiquetado, que sería muy bueno porque es la forma de transmitir el gasto de un edificio en cuanto a energía y también la huella de carbono, es decir, cuánto ese edificio va a dejar de dióxido de carbono en el medio ambiente. Esos son los dos aspectos que un etiquetado muestra. ¿Un edificio de construcción tradicional puede transformarse en sustentable? Pero me lo contestás después del corte, por favor. Con mucho gusto. Hace 30 años no existía la web.
hace 20 años, no existían las redes sociales. Hace 10 años, no existían los smartphones ni las tablets. En los últimos años, una de cada 5 parejas se conoció en las redes. Si Wikipedia fuera un libro, tendría más de 22 millones de páginas. ¿Conocías estos datos? ¿Y qué sabes de nosotros? Egresaron del ISEL más de 500 profesionales. Cada año, muchas personas se interesan en conocernos. Cada mes acercamos a nuestros estudiantes y egresados diferentes propuestas laborales para su desarrollo profesional. Cada semana emitimos un programa de TV producido por nosotros. De los matriculados del Colegio Público de Martilleros y Corredores, un alto porcentaje egresó del ISEL. Cada día aprendemos juntos. Pero estos no son solo datos. Son cambios en las formas de enseñar, aprender y trabajar. No hace tanto el trabajo era diferente. Los modos de hacer y de pensar se transformaron. Pero la transformación no es nueva. Lo nuevo es el contenido de la transformación. Persisten aquellos que piensan, se repiensan, se redefinen y se reinventan. Se necesitan hombres y mujeres para hacer algo distinto. Se necesitan perfiles emprendedores, innovadores, creativos, capaces de pensar en los otros y con los otros y actuar de manera transparente. Marketing, recursos humanos, relaciones públicas, martillero y corredor público son las carreras que ofrecemos. La información está al alcance y producir conocimiento es tarea posible, apasionante y de todos. En el ISEL sabemos que estudiar da trabajo. Antes del corte, Gustavo, te preguntaba si un edificio de construcción tradicional podía ser transformado en sustentable. Bueno, sí. De hecho, como dije hace un rato, el hecho de transformarse, o como decimos los arquitectos, reciclarse, porque toma un nuevo ciclo de vida, es un acto de sustentabilidad, porque evitamos que ese edificio se demuela y, por consiguiente, ahorramos metros cuadrados y evitamos el impacto ambiental. Pero además, y acá se juntan una serie de cosas importantes, que tenemos un ejemplo, por ejemplo, en un banco acá en la zona de Barracas, una zona que el gobierno trata de desarrollar. Impulsar, sí. Impulsar, exactamente. A partir de índices urbanísticos más altos, etcétera. Pero hay varios edificios que se reciclaron. Uno de ellos es el banco este, el HSBC, y se la propaganda, no sé si está mal, no, no importa. Después la pagás. Ok, paro. Este banco lo que hizo fue crear este edificio que fue el primer edificio certificado por LEED, porque reúne una serie de cosas, que me interesa nombrar alguna para que veamos que no solo es el edificio, sino cómo se opera ese edificio. Por ejemplo, el edificio tiene privilegio el uso de las cocheras para gente que viene de A4 o de A3, que hacen esos famosos pool, o aquel que tiene un auto híbrido, o el que viene en bicicleta, que puede operar y dejar la bicicleta en un garaje específico. El edificio tiene algunas oficinas que no tienen dueño, son simplemente para el uso rápido. El 82% de los empleados tienen buenas vistas al exterior. El 94% se considera un 94% de eficiencia en el uso de la energía. Y es un edificio reciclado. Además, el edificio donde está era la fábrica de Cruz de Malta, de una yerba. Entonces, la empresa, en este caso el banco, se vende no solo como sustentable, sino también que cuida el patrimonio de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. En esas dos vertientes mejora su marca y su responsabilidad social con la empresa. Decime, ¿se puede hablar de sustentabilidad a escala urbana? Sí, porque tenemos algunos ejemplos de mucho interés. En ciudades nuevas, en este momento se está desarrollando en Masdar City, una ciudad que está muy cerquita de Abu Dhabi, en la capital de la Liga Árabe. Proyecto de Norman Foster, el mismo arquitecto que hizo el edificio de la Jefatura de la Ciudad, hizo otro edificio en Puerto Madero, el Aleph. Un arquitecto muy reconocido por su actividad ecológica. Esta ciudad, que es para 50.000 habitantes, tiene solo 6 kilómetros cuadrados. Utiliza del agua potable, utiliza el 80% de agua salada tratada. El agua salada, vos sabés que ocupa
el 97% del agua que tenemos en nuestro planeta. Solo el 2,5% es agua dulce. Esa ciudad va a tener una temperatura media de 20 grados todo el año. Tiene previsto, que ya está terminado, un circuito de transporte público que es eléctrico, sin chofer, robotizado, que es un circuito que permanentemente está andando para 6 personas, sin chofer. Todo es una serie de características que llaman la atención. Pero déjame que te nombre un par de ejemplos más que me interesan. Uno es en Yemen, una ciudad del siglo XVI que está construida toda en adobe, donde hay más de 500 edificios de entre 5 y 9 pisos que están construidos en adobe. La llaman la Manhattan del desierto. Esa ciudad de 6 siglos se mantiene impecable gracias al adobe. O sea que tenemos un ejemplo histórico y un ejemplo nuevo que podemos hablar de arquitectura sustentable. En este momento, incluso, por ejemplo, en Santa Fe, en Sunchales, una empresa de seguros ha hecho un barrio de 80 hectáreas con características sustentables. Ellos, por supuesto, van a vender los terrenos, pero lo venden con esta característica de arquitectura sustentable. Cosa que está mostrando un ejemplo urbano que lo tenemos muy, muy a mano, ¿no?, en la propia provincia de Santa Fe. Nombraste a Foster y Aravena. Sí. Me obligás a preguntarte, ¿cuáles son los referentes en el mundo? Bueno, por suerte hay muchos. Uno desde ya es Norman Foster. Premio Pritzker también, el Nobel de los arquitectos, por su tarea en distintos aspectos. A mí me gusta nombrar a un arquitecto austríaco, Martin Rauch, que en el año 2017 hizo una casa toda también de adobe. Los muros son de 60 centímetros y toma la energía geotérmica, que llamamos, del subsuelo. Él hizo un pozo para hacer el sótano de la casa, con esa que sacó ese material, construyó la casa. Y ese pozo le permitió, ¿te acuerdas como las casas chorizo? Sí. Que nos daban la frescura en verano. Sí. Bueno, con el mismo principio, en el año 2017 hizo esta casa que le permite transmitir esa frescura desde el sótano hasta el tercer piso de la casa. Hay otros arquitectos que también podría nombrar. Hay un arquitecto... Te pregunto uno yo. Sí. ¿Cuál es el aporte de Patrick Blum? Bueno, él es un botánico que nos aportó lo que se llama los jardines verticales. Antes de contestarte, te digo la importancia de la vegetación, ¿no? La vegetación es un valor agregado que uno no tiene en cuenta a veces, pero tenemos que tener... ¿Cuál es el valor agregado? El tiempo que tarda en construirse. Un árbol hay que esperarlo 20 o 30 años. Entonces, si vos te equivocás cuando lo ponés, que en la mayoría de los casos nos equivocamos, porque ponemos las plantas cuando terminamos nuestra casa, que no tenemos plata, ponemos lo que el vivero nos dice, andá y poné tal cosa. Resulta que a los 10 años nos dimos cuenta que esa planta no sirve. Entonces, y además sin tener en cuenta cómo se van a desarrollar, ¿no? Exacto. Eso es lo que muchas veces lo transmitimos a los estudiantes. Un árbol crece. Un árbol, la sombra que da hoy, mañana puede ser molesta. Las raíces pueden crecer. Hay que pensar, ¿no? Una cosa tan elemental como el crecimiento de un árbol, hay que tenerlo en cuenta. El árbol, pero nos permite también resguardarnos contra los vientos, nos permite transmitirnos perfumes. En los árboles de hojas caducas nos dejan pasar el sol en invierno para calefaccionarnos y en verano tiene sus hojas que nos protegen del sol. Por eso, la vegetación tiene que ser parte del proyecto arquitectónico, que muchas veces no lo hace el arquitecto, lo sabe alguien, hace alguien que sabe. En el caso de Patrick Blank, inventó un sistema que es muy interesante, que lo llama el jardín vertical, para diferenciarlo de fachada, jardín. El jardín vertical tiene una característica que es, se mantiene solo a una distancia X del edificio para que las plantas no enraícen en el edificio porque producen problemas patológicos. Ese espacio que se transforma en una cámara de aire y aislante le permite al edificio respirar y ventilarse mejor. El jardín vertical que él hace nos da biodiversidad,
nos permite absorber CO2, nos permite la fotosíntesis, una serie de cosas que son muy importantes. Está trabajando muchísimo en el mundo, ¿no?, a partir de estas nuevas ideas que relacionan la vegetación con el diseño arquitectónico sustentable. Recién, cuando hablábamos de los árboles, mencionaste el perfume. Y creo que en aquellas ciudades diagramadas, no solamente un problema aromático el tema del perfume. Voy por caso a tu ciudad, La Plata. ¿Por qué no nos contás de qué se trata y cómo está dividida? Bueno, justamente La Plata tuvo una influencia importante de las ciudades jardines, de la época del urbanismo utópico. Pero, como siempre pasa, los planteos utópicos dejan su semillita. Una de ellas es la ciudad de La Plata, que tiene una idea bastante ecológica a partir de que cada 6 cuadras, en cualquiera de los 2 sentidos, porque es un damero, encontramos un espacio verde, una plaza. En muchas de esas plazas y en muchas avenidas y en calles en general tenemos un planteo de vegetación. En algunos casos son plantas frutales y en otros son aromáticas, como el tilo, que es nuestro árbol insignia de la ciudad. Eso, digamos, a partir de esta época del año es realmente muy lindo, el caminar y oler ese aroma de los tilos. Aparte que sirve de orientación, o así se propuso inicialmente, a los ciegos. A los, ¿no?, ciegos, claro. Es muy importante eso, ¿no? Cómo se distinguían las rutas. Te pregunto por otro aporte, el de Nigel Dunnett. Ajá. Bueno, Nigel Dunnett también es botánico y él propone un cambio en la cuestión del diseño de los jardines. Tenemos desde el Renacimiento hasta pasando por el Barroco una idea de el jardín lindo, el jardín para ser visto, contrario a la Edad Media, que era un jardín que tenía que ver con la utilidad, ¿no? Plantas, frutas, verduras, etc. En el Renacimiento empezamos a cambiar y en el Barroco tiene todo su esplendor, por ejemplo, Versalles, los jardines para ser vistos, los jardines lindos. Él dice que en el siglo XXI el aporte que tienen que hacer los jardines es mucho más profundo. Tienen que cuidarnos del cambio climático, tienen que mejorar tienen que hacer aportes en cuestiones que tienen que ver con las enfermedades, con la calidad de vida. Él trabaja con la investigación de mezclando semillas para lograr esto, jardines que tengan estas 3 características importantes. Él va por el mundo justamente buscando semillas distintas para que se vayan equilibrando. Incluso en noviembre viene a la Argentina. Espero poderlo ir a ver, porque realmente ha revolucionado el diseño de los jardines a escala urbana. ¿Alguno de estos especialistas es especialmente significativo para vos y por qué, si lo es? Bueno, mira, Alan Foster para mí es un referente. Él hizo un edificio, o mejor dicho, refuncionalizó un edificio, el Reichstag alemán o parlamento. Por ahí apareció alguna fotito en la pantalla. Él lo que hizo... Ahí está, ¿no? Ahí está, sí. Él introdujo esa cúpula de vidrio. Esto que estamos viendo acá es una serie de espejos. La cúpula... Lo pedís, lo tenés, ¿viste? Exactamente, que te apareció. Exactamente. Muy bien, sí, bárbaro. Bueno, ahí esa cúpula es de vidrio, permite el paso de la luz, pero también... son lo que se llama el doble vidrio, que permite una aislación térmica y acústica. Pero es toda una metáfora. Fíjate que debajo de esa cúpula está el lugar donde están los políticos. Sí. De alguna forma, esa cúpula es accesible, tiene 3 o 4 pisos donde la gente circula. La metáfora sería que la gente está por encima de los políticos. ¿Qué opinás? Y como metáfora está buena, después si la trasladamos a la realidad, en Alemania puede ser. Bueno, esta luz que entra se refleja en estos miles de espejos para justamente transmitir la luz al recinto donde están los políticos. De alguna forma la metáfora se completa con que sean iluminados nuestros políticos. Está bien. Pero no te contesté. Uno de los arquitectos que más me interesa a mí particularmente es un belga,
que se llama Vincent Callebaut, que él trabajó justamente con esta idea del urbanismo utópico. Por ejemplo, planteó una ciudad para 50.000 personas, que es una ciudad acuática que se va moviendo, para proponérsela a los refugiados, según él, del cambio climático. Donde haya un país que tenga un problema de cambio climático y se tengan que ir, esta ciudad de 50.000 habitantes los va a acoger. Por lo que estás viendo, es una utopía, porque no puede plantearse esto. Pero es una ciudad autosuficiente que él diseñó. Todas estas cuestiones que él está planteando han llegado a la hora de que se materialicen. Y en este momento, hace muy poquito, terminó un edificio en Taipei, Taiwán, un edificio que se llama Agora Garden. Un edificio que tiene, para tener una idea, 23.000 árboles entre planta baja y todos los pisos. Tiene un núcleo central y un departamento a cada lado. Cada departamento se va trasladando con respecto al de abajo, 4 grados y medio, para dar posibilidades a terrazas. En cada terraza van árboles. Se dice que va a recolectar 130 toneladas de CO2 anualmente. Lo estoy mirando. Esta es la Casa Rauch, la de Austria. Esas 130 toneladas es un compromiso del edificio con el medio ambiente. Por eso lo rescato a este hombre, porque está planteando cosas para el futuro, y ya hoy tenemos la materialización de una en esta casa de Taiwán. Ya que el director tuvo la gentileza de dejarnos la imagen, la vamos a recuperar, de la Casa Rauch, te pediría que nos digas qué características tiene. Bueno, la Casa Rauch ahí la tenemos. Como ves, está excavada en el propio terreno. Eso nos da la posibilidad, como en nuestras viejas casas chorizos, como te dije hoy, de capturar lo que se llama técnicamente energía geotérmica, que nos transmite temperatura estable, porque a partir de 50 centímetros, un metro de profundidad, tenemos estabilidad térmica todo el año. Eso se transmite hasta los 3 pisos de la casa a través de un hueco donde está la escalera, y ese hueco me permite refrescar en verano toda la casa o mandarle calor a todo, de una forma sustentable. Si vos ves que tiene unas rayas, esas rayas son ladrillos de adobe puestos cada 60 centímetros, porque lo demás va con adobe apisonado, como se hacía en tiempos pasados. Y por último te digo que esta casa tiene paredes de 60 centímetros, ¿no? Como para que hagan lo que se llama aislación térmica. Exactamente, que transmita el calor hacia adentro. Referiste antes a este barrio, por denominarlo de alguna forma, que se está construyendo en las proximidades de Abu Dhabi. Sí, dije bien, sí. Abu Dhabi. Porque estaba pensando en Dubái, en realidad. Sí. Hay una tendencia creciente a construir artificialmente sobre el mar. ¿No hay ahí una violación del respeto hacia la ecología? Bueno, yo creo que sí, hay como una invasión. Nosotros tenemos algunos ejemplos que se habían planteado, ¿te acordás? Cuando querían hacer el aeroparque. O la ciudad deportiva de Boca, previamente. Bueno, se hizo bastante. Se hizo bastante. Sí, sí. Pero también tenemos muy buenos ejemplos. A nivel internacional se habla mucho de una casa construida en el año 43 en Mar del Plata. La Casa del Puente. La Casa del Puente, que se restableció ahora. Exactamente, que ahora la compró el municipio y por suerte la están restaurando. Es una casa que está sobre un arroyo, sobre una losa, que le permite elevarse y solamente tocar en 2 aristas el terreno. De alguna forma, una visión ecológica hace 70 años. Salí con esto porque realmente es una casa que yo quiero que la gente la conozca, y siempre digo en clase que si esa casa hubiera estado en Europa, sería una referente de la historia de la arquitectura moderna internacional. Sí, además toda la zona es pintoresca, el entorno que tiene. Sí, sí. Y ya que estamos refiriendo a algunas casas, ¿qué tenés para decirnos de algo muy icónico de tu ciudad, la Casa Curuchet? Bueno, me encanta hablar de la Casa Curuchet. A veces los estudiantes me parece que están un poquito cansados de escucharme, pero no importa, insisto. La Casa Curuchet es del año 49, está en un terreno muy chico de 180 metros cuadrados. La hizo casualmente
mejor dicho, la dirigió Amancio Williams, que fue el arquitecto de la Casa del Puente. Esta combinación de director con el proyectista, que fue Le Corbusier, el arquitecto más importante del siglo XX, ha hecho que este producto sea una cosa muy importante, que vienen a verla de todos lados del mundo esta casa. ¿Te puedo interrumpir? Sí, sí. Porque aprovechamos otra imagen. Sí. Contanos qué estamos viendo. Este es el Agora Garden. Esta es una foto, no es una maqueta. Este es el edificio que va a tener 23.000 árboles, perdón. Ya están plantando en algunas plantas. A terrazas. Exactamente. Como ves, tiene un núcleo central y cada uno de estos son departamentos que tienen 1.000 metros. Te digo por las dudas, si quieres invertir. ¿Serán cómodos? Sí. Podés, en algunos casos van a ser en un solo piso, o sea, van a poder tener 2.000 metros, es interesante. Lo bueno que se va retrayendo, como ven, 4 grados entre piso y piso para hacer que sean terrazas. En la parte de arriba tiene todos paneles fotovoltaicos que hacen que produzca su propia electricidad el edificio. Es de este arquitecto, que es prácticamente una de las pocas obras que se pudieron materializar, porque, como te dije, trabaja con muchas cosas así de orden utópico. Te distraje y te pido disculpas. No, al contrario. Estamos en la Casa Curuchet. No, al contrario. Me encanta este edificio y me parece una expresión muy interesante. La Casa Curuchet, bueno, como te dije, está en un terreno muy chiquito, pero reúne 5 puntos de la arquitectura que planteó Le Corbusier en el año 25. La Casa Curuchet es patrimonio de la humanidad a través de un decreto del año pasado de la UNESCO, por lo tanto los platenses están muy, muy orgullosos de tenerla, que por suerte se ha mantenido intacta desde que se creó. Yo tuve la suerte de conocerlo, Curuchet, en el año 82. Curuchet era una persona que tenía una cabeza muy amplia, una cabeza abierta, como decimos hoy. Él hacía operaciones en el campo, en la obería, sin anestesia total, hacía operaciones con anestesia local. Y tenía un desarrollo de unos instrumentos quirúrgicos que eran continuación de sus manos. Eso él me contó, que las empresas importantes se lo boicoteaban porque era mucho más fácil de manejar que el instrumento tradicional. Con esa cabeza tan grande, un día le mandé una carta a Le Corbusier, que ya era famoso en los años 47, 48, para que hiciera esa casa. Una casa que está frente a nuestro pequeño bosque, que es el lugar verde, pulmón de la ciudad, y que Le Corbusier interpretó perfectamente, porque la casa mira toda hacia ese pulmón verde. Y sobre el eje de la ciudad de La Plata. ¿No? Exactamente, no te lo había dicho y es importante. Tiene el eje porque está entre la calle 53 y 51, que son las dos avenidas importantes de la ciudad, donde están todos los edificios públicos. Y la Casa Curuchet tuvo la suerte de tener un lugarcito allí. Hablaste de tus estudiantes. El cambio climático está dándose y cada uno de nosotros puede contribuir de alguna manera a mejorar o a paliar esa situación. ¿El tema es objeto de diálogo con tus estudiantes? Bueno, justamente trato de transmitir dos conceptos importantes. Por un lado, que el cambio climático, como dijiste vos, ya llegó, ya está instalado. Yo soy platense y el 2 de abril del año 2013 sufrimos una terrible inundación. Inundación. Que hoy todavía hay mucha gente que tiene ese recuerdo terrible porque se murió mucha gente y porque cada vez que llueve la gente piensa que se va a inundar de nuevo. Es realmente una cosa muy, muy impactante. Incluso hay todavía autos abandonados de esa época, así que permanentemente los platenses cuando caminamos nos vamos acordando de esa inundación. Esto quiere decir que el cambio climático llegó. También llegó, por suerte, muchas cosas que hacen que podamos dar respuesta. Los arquitectos con la arquitectura sustentable. Y nuestros estudiantes en la carrera, por ejemplo, de corredor y martillero, tienen que evaluar y tasar en función también, según mi opinión, de si un edificio es más o menos sustentable. Y le quiero transmitir que no solo es un compromiso profesional, sino básicamente un compromiso ético. Porque como dijiste vos, cada uno desde su lugar tiene que tomar conciencia de esto. Y valorar la arquitectura sustentable, transmitírselas a sus clientes, es una forma de hacerlo. ¿Cuáles crees que serán las nuevas propuestas en arquitectura sustentable? Estamos hoy
bastante volcados o dedicados, por decirlo de alguna manera, al ahorro energético, a la luminosidad, a la forestación. ¿Por dónde crees que podrá avanzar esta línea que lleva adelante la teoría sustentable? Bueno, sin duda, y viendo ejemplos europeos, estoy viendo las casas que son sustentables por sí mismas, autosustentables. Es decir, que prescinden de las redes, no solo de la red de luz y gas, sino también de las redes cloacales, porque hacen su tratamiento. Ya es muy común que muchas casas hagan tratamiento de lo que es el agua jabonosa. Sí, las aguas negras. Exactamente, que las transforman en aguas grises. La arquitectura sustentable, o mejor dicho, toda esta cuestión de la sostenibilidad, ha hecho que surja el concepto no solo de agua blanca, que es la potable, y las aguas negras que tenemos en las cloacas, sino las aguas grises, que es un tipo de agua que, sin ser potable, puede ser fácilmente transformada desde el agua que usamos cuando nos bañamos, cuando lavamos nuestra vajilla, y se transforma rápidamente en un agua que podemos cuidar y almacenar para el riego, para usarla en el inodoro, etc. Eso creo que es lo que viene, la forma de que las casas se transformen en autosustentables. Y creo también una mirada a muchas tecnologías que se dejaron de usar, que son tradicionales, como insistí varias veces con el adobe, pero evidentemente son de mucha actualidad y pueden ser usadas para transformar este terrible caos que es la falta de vivienda para la gente. Te doy pie para que cierres, Gustavo. Hay algo que me gustó mucho. De alguna manera, a veces, cuando hablamos de arquitectura sustentable, pensamos en un esnovismo. Y vos utilizaste una expresión que me pareció importante que la desarrolles. Lo trataste como una cuestión ética. Sí. También tenemos la contrapartida que se llama, o la llaman, greenwashing. El greenwashing es un verde lavado, como por traducción o algo así. Algunas empresas muestran ser sustentables, muestran ser amigables con el medio, pero en realidad es simplemente una pseudo ecología. Yo creo que la cuestión de la ética en esto, a mí me transformó mi relación con mi profesión de arquitecto, porque me da la sensación de que, a partir de la sustentabilidad, los arquitectos tenemos una función social mucho más profunda, mucho más de compromiso. Y eso es lo que vos me preguntabas con respecto a los estudiantes. Quiero que ellos asuman eso y que se den cuenta que esto no es una moda, sino que es un compromiso profesional y con, por supuesto, la ética. Gustavo, gracias. Espero que hayas estado cómodo. Muy cómodo, como siempre, Juan Carlos. Gracias a vos. A vos también, gracias por acompañarnos. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y buena vida.